Desde un supuesto velociraptor vivo captado en cámara, hasta diferentes animales en el fondo del océano que han regresado a la vida después de millones de años. Esos son 10 animales extintos que regresaron a la vida. Comenzamos con el velociraptor. Este animal pertenecía a lo que hoy conocemos como Asia hace 71 millones de años. Era un animal de 2 metros de longitud con una masa corporal de 20 kilos apenas. Y sin embargo, compartía muchas de las mismas características anatómicas. Era un carnívoro bípedo en plumado con una cola larga y una garra agrandada en forma de hoz en cada pata trasera, que se cree que usó para atacar y sujetar a sus presas. Se puede distinguir de otros dromeosáuridos por su cráneo largo y bajo con el hocico respingón. En el video que vemos a continuación, fue captada en el patio trasero de una casa que colindaba directamente con el bosque de Australia, y dicen que el animal que pasó corriendo frente al lente se trata de este velociraptor. Continuamos con el demonio de Tasmania. Ese animal extinto de Australia continental duró miles de años antes de la llegada de los colonos europeos, pero sobrevivió en la isla de Tasmania. Allá se le solía conocer como el demonio de Tasmania, pues este animal era bastante peligroso y agresivo cuando te le acercabas. Ese animal tenía el aspecto de un perro de gran tamaño con el pelaje corto y una cola rígida que se extendía gradualmente del cuerpo, parecida a la de un canguro. Muchos colonos europeos hicieron comparaciones de este animal directamente con la hiena, debido a su postura y su comportamiento. Su pelaje pardo amarillento tenía entre 13 y 21 rayas negras distintivas en la espalda, el torso y la base de la cola, que le ganaron el apodo del tigre. Las rayas estaban más marcadas en los ejemplares jóvenes y se decoloraban a medida que el animal envejecía. Este es un dragón marino, una especie que puedo apostarte a que nunca antes la habías visto y que no la has visto en persona. Muchos lo compararon con el dragón de Komodo, un animal que es capaz de comerse casi cualquier herbívoro que se encuentre entre de frente, que soporta hasta los venenos más tóxicos del planeta. Otros la comparaban con una iguana, pero se trata de un animal marino que hasta muchos lo han apodado como el Godzilla de la vida real, y que lleva existiendo en nuestras tierras hace por lo menos más de 20 millones de años. Lo que ves a continuación es un fósil viviente, un pez que se creía extinto desde hace millones de años, el celacanto, un pez igual a un dinosaurio. Hace 4.500 millones de años, este animal nadaba y convivía con los dinosaurios. Pero con el paso de los periodos ha ido evolucionando poco, pero muy poco. Son especies que han experimentado muy pocas mutaciones en miles de millones de años. Por eso se les llama fósiles vivientes, porque son casi iguales a lo que se conocía cuando existieron por primera vez. Este extraño ejemplar lo vieron por primera vez en un río a 60 metros de profundidad. Medía metro y medio y pesaba 50 kilos, por lo que debieron estar contentísimos quienes lo atraparon. Continuamos con el Mosasaurus. Este es un dinosaurio marino. Eran reptiles acuáticos escamosos extintos que vivieron hace 66 millones de años. Era un animal recubierto de escamas que solo se encontraba en ciertas partes del mundo y contaba con una considerable variabilidad morfológica entre las especies actualmente reconocidas de complexión robusta. Era una bestia que medía 12 metros de longitud. Además, era mucho más robusto que cualquier otro animal que existía en la Tierra. Además, el animal tenía una vértebra elástica que le permitía la habilidad de nadar muy bien debajo del mar como si fuera un pez, pero también desarrollar varias patas que le permitían caminar en la tierra. Un cuerpo aerodinámico, una cola alargada que terminaba en una curva hacia abajo que sostenía una aleta de 2 lóbulos y 2 pares de aletas. Si bien el pasado de los mososaurios derivados se describía como similares a las serpientes marinas gigantes con aletas, ahora se entiende que eran más similares en constitución a otros grandes vertebrados marinos. Ese es el casuario, el ave más peligrosa del mundo que es capaz de matar personas. Quizás sea uno de los animales más desconocidos de la Tierra, pero a su vez también tiene un dudoso honor en su haber, el de ser considerado como el ave más peligrosa del mundo. Pues bien, ese animal que tanto se parece a un avestruz se cobró el pasado viernes a su última víctima, donde un hombre que tenía este exótico animal en su casa perdió la vida tras las graves heridas causadas por su ataque. Es un animal que ya ha estado extinto y está en peligro de desaparecer para siempre debido a la caza. Se trata de un animal realmente llamativo, no solo por su espectacular tamaño, sino que llega a medir 2 metros de envergadura y pesar cerca de 80 kilos. También los bellos colores, negro, azul y rojo, y la impresionante cresta de queratina con la que cuenta en su cabeza. Pero su gran secreto reside en otro lugar, sus patas. Y es que a pesar de su belleza, sus patas cuentan con varias monumentales garras en cada una de las extremidades, que se pueden convertir en un arma letal. Una zarpa que llega a medir
medir más de 10 centímetros, completamente afilada y con la que consiguen acabar en cuestión de segundos con cualquier animal al que consideren una amenaza. La potencia de su garra hace que en cuestión de segundos un ataque se convierta mortal, ya que es casi como si tuvieran un cuchillo. Te presento la ballena de Omura, un animal que durante mucho tiempo se creía extinta. Estos animales alcanzan 12 metros de longitud y aunque son muy solitarios y poco sociables, existen desde hace aproximadamente 50 millones de años. Lo cierto es que ha habido que esperar hasta 2015 para ver uno vivo. Es necesario tener en cuenta que ya se habían registrado avistamientos atrás, aunque los mismos no se pudieron documentar en video. Por otra parte, tenemos que mencionar que estas ballenas son diferentes a las demás por su cuerpo alargado y el lado izquierdo más oscuro que el derecho. Además, toda su estructura está cubierta de rayas con distintas tonalidades entre su aleta pectoral y lado derecho. Este animal es demasiado especial, pues vive hace 50 millones de años en el océano. Y por más increíble que parezca, no han existido estudios acerca de ese animal, ya que no lo han logrado atrapar. Y como se han visto tan pocos, cazarlo podría significar que desaparezcan por completo y para siempre. Este es el perro cantante, que ha estado extinto durante 50 años, pero fue grabado de nuevo. El perro cantor de Nueva Guinea es una raza extremadamente rara, mejor conocida por sus ladridos y aullidos que parecen un cántico. Es capaz de producir sonidos armónicos que se han comparado con los llamados de una ballena jorobada. Hay 200 perros en cautiverio en un zoológico, descendientes de unos pocos perros salvajes capturados en los años 70. Ninguno había sido visto en su hábitat durante medio siglo, cuando una expedición localizó a 15 perros nuevos en las remotas tierras altas al lado de Nueva Guinea. Este perro se distingue de los demás, pues tiene una columna vertebral y articulaciones extremadamente flexibles, lo cual le permite ser como un gato, trepar hasta lo más alto de los árboles y perseguir cualquier presa sin cansarse. El zoológico dijo que las ecografías habían demostrado que el gemido único de este perro es similar al canto de una ballena jorobada. Los investigadores esperan profundizar nuestra comprensión de los perros antes de que fueran domesticados. Si bien los perros cantores de Nueva Guinea y los perros salvajes de las tierras altas son especies de perro familiares, descubrieron que cada uno contiene variantes genómicas que no existen en otros perros que tengas en tu casa o que se hayan podido domesticar hasta el día de hoy. Nadie entiende la razón exacta del por qué el perro aprendió a cantar, pero si pueden estudiar un poco más de su biología y el canal bucal que le permite realizar esta clase de sonidos, ya que el perro está más biológicamente cercano al ser humano que a los pájaros, podrían estar los científicos más cerca de enseñarles a los perros a hablar. Esos son los delfines Bai G. Son hermosas criaturas catalogadas como desaparecidas, pero que recientemente se han vuelto a avistar. Con un peso de 180 libras y pudiendo vivir hasta 25 años, esos animales necesitan 20 meses de ser amamantados, pero también los vas a poder encontrar nadando en los ríos. No están estrechamente relacionados con ninguna especie viviente de delfín, por lo tanto son muy tímidos y tienden a evitar las embarcaciones, lo que hace muy difícil verlos, y también una especie bastante rara. Su desaparición se debe a que una hembra da a luz a una cría cada 2 años o 3, pero tienen la ventaja de que pueden nadar a 37 millas por hora. En 1994 se inició la construcción de una megapresa hidroeléctrica que duró varios años. Esta presa causó daños ambientales a gran escala en el río Yangtze, lo cual destruyó casas de vida silvestre y eliminó especies nativas y ayudó a que este animal terminara por desaparecer. Seguimos con esta ave de Nueva Zelanda, la takahe, que está en peligro de extinción. Ha reaparecido después de muchos años. Debido a los depredadores, se pensó que los takahe habían desaparecido y finalmente se habían extinguido a finales del siglo XIX. Pero sería en 1948 cuando se encontró un pequeño número en un lugar muy recóndito de las montañas. Esto desencadenó esfuerzos de conservación que ha elevado su población a cerca de 500. Este animal se desapareció, pues se reproduce solo una vez al año y tiene de 1 a 2 polluelos y viven hasta 18 años en estado salvaje y 22 en santuarios. Se alimentan de una dieta rica en fibra a base de hojas y semillas ricas en almidón. Ya hay una pareja que existe en takahe. Fue liberada en el santuario de la isla norte, que está rodeada por una valla de exclusión de depredadores. Las aves de Nueva Zelanda evolucionaron antes del ascenso de los mamíferos y son vulnerables a la depredación de depredadores terrestres introducidos por los colonos. Continuamos con el dodo, más
conocido por Alicia en el País de las Maravillas que por los libros de ciencia, el dodo podría haber llegado muy lejos por vivir en un hábitat sin ningún tipo de depredador. Mas sin embargo, después de que los humanos llegaran a las Islas Mauricio, arrasaron con él, llevándolo irremediablemente hacia la extinción a finales del siglo XVII, ya que su plumaje y su carne fueron muy codiciadas por la gente más rica. Afortunadamente, en el año 2007 se encontró el que se considera el esqueleto mejor conservado de este animal, y gracias al ADN contenido en él, podría ser uno de los animales extintos devueltos a la vida por los científicos. Ahora mismo están consiguiendo diferentes pruebas de ADN del dodo para intentar clonarlo en el huevo de alguna avestruz y traer a la vida la misma anatomía de ese animal. Continuamos con el rinoceronte lanudo. Típico de toda Europa y Asia, este rinoceronte cuya piel y pelaje estaban perfectamente adaptados al frío característico de la edad de hielo, con ese pelaje tan robusto y un cuerpo que evitaba que traspasara las barreras del viento, se extinguió en gran medida por la caza humana, por lo que los científicos también lo tienen en su punto de mira para devolverlo a la vida. Pero ¿hasta dónde sería lógico devolver a la vida a un animal que vivió hace tantísimo tiempo y que posiblemente se hubiese extinguido o habría evolucionado a otras especies más acordes con los nuevos tiempos? Y hay que ser razonable con algo. Un animal tan fuerte y despiadado para nuestras épocas podría ser no tan conveniente para el ser humano. Además, esta especie va a volver a ser perseguida por el ser humano debido a que van a apetecer su pelaje. Esa melena que lo recubre va a ser muy llamativa para diferentes marcas de moda, y su carne junto a su grasa van a ser algo bastante interesante para diferentes tribus que aún viven de manera nómada. Este es el pájaro carpintero imperial. En realidad, no se sabe si esta especie está oficialmente extinta, pero lo cierto es que durante medio siglo ya no se le volvió a ver. Aunque ahora es catalogado como un animal en peligro crítico, posiblemente extinto, de ser así habría cumplido por culpa de los seres humanos, que destruyeron una gran parte de su hábitat en el que vivía, ya que la deforestación y los incendios provocados por turistas generaron que el animal terminara desapareciendo. Familias repletas de esta clase de animales quedaron bajo las cenizas después de varias quemazones. Así que los científicos, en forma de disculpas, están intentando tratar de devolverlo a la vida, aunque va a ser un trago bastante complicado. Te presento las cebras de las llanuras o quaggas. El último ejemplar salvaje de ese animal típico de Sudáfrica murió a manos de los cazadores en 1870, mientras que el último en cautiverio falleció hace por lo menos casi 200 años. Por eso, un siglo después, en 1987, se inauguró el proyecto Quagga, que pretende devolver a la vida a este peculiar animal. Seguimos con el sapo que podía dar a luz por la boca. Esta especie de rana se extinguió hace 40 años y era capaz de incubar sus huevos en el interior de su estómago, es decir, daba a luz por su boca vomitando. Así sus crías, cuando estaban casi que vivas, algunas salían hasta saltando. Se encuentra desde el 2013 en el famoso proyecto Lázaro, que pretende devolver a la vida a muchos animales extintos, y de hecho ya se han conseguido algunos embriones del animal. Todos están congelados, pero hay algunos que han muerto después de la incubación. Mientras tanto, se tiene la esperanza de que en el momento perfecto y adecuado vayan a lanzar el proyecto a hacerlo realidad. Después de varios exámenes, otras crías han muerto, pero esperemos de que no sea muy tarde para cuando quieran intentar regresar el animal a la vida. Literalmente son criaturas creadas en un laboratorio por la mano del ser humano. Seguimos con el alca gigante. Un curioso ejemplo de lo que es extinguirse es el alca gigante, ya que su extinción tuvo lugar como motivo una serie de cambios climáticos de la edad de hielo, que llevaron hasta su territorio a los osos polares, que junto a la caza humana terminaron por hacerle sucumbir de esa vida. Por eso, como en parte nuestra culpa, y muchos dicen de que estos son los pingüinos originales, que lo que conocemos hoy en día como pingüinos no son pingüinos en realidad, sino que es una especie distinta. Los pingüinos reales medían casi 2 metros de alto, pero se encuentran casi que extintos y han desaparecido. Esta es la tortuga gigante de Fernandina. Hace un siglo que esta especie se creía extinta, sin embargo, se le volvió a ver en una expedición hace 5 años en las Islas de Galápagos, un sitio natural considerado patrimonio de la humanidad. La tortuga encontrada era una hembra adulta de casi 100 años de edad. Por casualidad, la vieron en un sitio aislado entre la vegetación, en medio de un campo de lava, y su avistamiento es un mensaje claro sobre la importancia de estudiar, conocer y proteger a las especies que habitan en ese lugar. Y a veces no sabes que delante de ti puedes tener un espécimen que está casi que extinto. Este es el gecko cristal. La isla de Pines, dentro del archipiélago en Australia, posee la más diversa concentración
Asociación de Arrecifes del Mundo y acoge a dos especies que se creen que desaparecieron. El gecko crestado, que fue redescubierto hace por lo menos 30 años, un siglo después de su supuesta desaparición. Muchos lo han confundido con salamandras, otros con lagartijas. El caso es que este animal es prueba de lo hermoso que puede llegar a ser la madre naturaleza. Este es el pecarí del Chaco. Esta es una de las especies Lázaro, como el celacanto. Solo se conocen registros fósiles, pero en 1974, un profesor de biología redescubrió a este ser endémico después de una expedición con National Geographic. Gracias a que le patrocinaron los viajes, lograron entrar a una isla bastante recóndita, donde encontraron a un animal que se creía desaparecido. ¿Sabías que hay una especie de caballo que dejó de existir? El caballo Caspio. Fueron descubiertos en una expedición a las remotas montañas del mar Caspio. Se encontraron tres y fueron llevadas para su cría en un centro ecuestre infantil. Actualmente está en un centro donde están intentando reconservarla y traerle de nuevo a la vida, dándole paseos a estos caballos y cuidándolos con los mejores alimentos de más alta calidad.